situación después de una semana y pico sin coger la bicicleta casi en serio. Bueno, una semana y pico no, casi una semana. Y nada, hemos salido de Bratislava. Ayer llegamos, la carretera no estaba muy allá, pero bueno, a través de desvíos me llevaba por carreteras secundarias, o sea que más o menos bien, pero un poco de tráfico. Ahora parece que la salida de Bratislava va todo por pista normal, para bicicletas. Del camping de Bratislava, bueno, lo primero que te dicen es que candes la bicicleta en algún sitio, o sea, eso no me dio muy buena impresión, como diciendo que a lo mejor te pueden robar o algo así. Y lo primero que tienen es una especie de cuartelillo para la policía. Bueno, ponía policía, pero eran unos guardias de seguridad. Y también la policía pasaba por dentro del camping, o sea que... Y también vendedores de estos de Top Manta, que me pareció súper extraño. Pero bien, la verdad es que en el camping estaba bien. Y conocí a un chaval de unos 40 y pico años, español. Creo que me dijo que era vasco, él hablaba vasco. Y estuvimos hablando muchísimo sobre viajes. Él se ha recorrido media Europa. Me decía Albania, que era espectacular. Serbia también, toda esa parte. Y no sé, me da unas ganas de recorrer todo eso. Pero bueno, eso más adelante. Ayer fue el tercer país de la ruta y conforme llegamos, nos vamos. Salimos de Eslovaquia hoy mismo. Y creo que seguimos en Hungría ya, aún. Y bueno, camino a Budapest. La siguiente etapa creo que es en un camping con aguas termales. Pero no sé si llegaré, porque me ha dicho el chaval este que había un sitio que se llama Gior, que estaba muy bien el camping y cerca de la ciudad, no sé, depende de lo que me apetezca hoy. Porque hoy he salido tarde, sobre las 9 y pico, pero bueno, he ido dentro de la ciudad de Bratislava para ver las estatuas, los monumentos un poco, porque no fui ayer. Y sí, vi que la ciudad era así un poco más decadente ya que lo que he visto por aquí, por Alemania y Austria. Pero muy bonito todo, la verdad. El centro muy pequeño, pero muy acogedor. Está muy chulo. Y un paseo ahí con... Alrededor habían flores, habían rosas rojas, todo muy verde, muy bonito, la verdad. Y bueno, el motivo por el que no he grabado mucho estos días hasta ahora es porque he estado ahí en Viena. Y en Viena cerca conocí una chica y estuvimos viendo la ciudad. Yo tenía pensado 2 días y al final me quedé 4. Vimos toda la ciudad y estando los dos juntos ahí recorriendo Viena, muy, muy, muy bonito. Pues un recuerdo que espero que no se pierda nunca. Dicen que los recuerdos, cuando más intentas recordarlos, más los alteras. Pero para mí sí que ha sido y será inolvidable, seguro. Pues la salida de Bratislava está siendo genial, muy bien, con carril bici. Y aquí, ahora mismo, por una carretera secundaria, pero que está lleno de bicicletas. Es brutal. Porque hay un lago cercano donde la gente se estaba bañando, muy bonito. Pero bueno, yo he continuado hacia adelante. Y nada, lleno de bicicletas y chicas patinando. Yo, según lo que me habían dicho, era un poco más complicado, pero... Así, si es así todo el rato, genial. 51 a Budapest. No queda nada. Bueno, las carreteras de Budapest, sinceramente, no molan mucho. Hay muchísima carretera y las vías verdes, o sea, las vías ciclistas, no están muy acondicionadas. Pero bueno, hay trozos como este que, como veis, pues tampoco está muy mal. Lo que pasa es que tenemos la carretera al lado todo el rato y es un ruido continuo. Con lo bien que se iba al lado del Danubio, tan tranquilo. Gobierno húngaro, a ver si hacéis una carretera al lado del Danubio, tranquila, para bicicletas, que seguro que os traerá pasta, eso seguro. Hoy en la ruta tenía un aviso para desviarme por un camino de carretera y evitar otro camino que ponía que tenía mucha arena, y desviaba muchísimo, muchísimo de la ruta, y me ha dado un poco miedo. Y después de hacer unos 10 kilómetros desviados, hacer otros 10 kilómetros de vuelta, y al final me he metido en el camino este que ponía chungo. Así que ha sido un poco aventurilla,
Que por otra parte no está mal, porque esto ha sido todo súper plano, por carreteras, y me apetecía también meterme en algún berenjenal. Y nada, hoy es el penúltimo día, mañana terminamos y llegamos a Budapest. A ver cómo es la llegada. Pues hoy es el último día de ruta, llegamos a Budapest. ¡Oh, qué pena! La verdad es que me gustaría seguir más adelante. Me quedaré en un camping 2 días, en el camping de Budapest. Y luego el lunes tengo una habitación para toda la semana, de lunes a viernes, en Airbnb. Y me cuesta menos de 30 euros la noche. Y tengo todo el apartamento para mí, supongo que será pequeño, pero me da igual. La verdad es que saliendo del camping, bueno, he estado pensando mucho últimamente en cambiar la tienda por una más grande, pero en realidad creo que no me conviene, porque es tema de conversación casi seguro, porque la gente se acerca mirando la tienda tan pequeña que tengo y se pregunta que cómo puedo estar en la tienda esta. Yo les digo, bueno, para dormir va bien, y que lo único más difícil es sentarse y cambiarse un poco de ropa, porque tocas con las paredes con los hombros. Pero para mí va bien. El tema será que, claro, cuando me cambie a una de dos, ya no vendrá la gente a preguntarme. Porque hoy se ha acercado un alemán, tendría unos 60 años o por ahí, decía, con problemas de corazón. Y nada, me ha enseñado su tienda, ha sido muy simpático el hombre. Y seguramente me lo encuentre ahora en la ruta, porque él ha salido un poco antes. Pues hablando de eso, lo tengo justo delante. Ha pasado un minuto desde que lo he comentado. Está ahí, es el de que lleva un tráiler. Estamos en Budapest. Ahora vamos directo al camping. Pues ya estamos en Budapest y vamos a dar una vuelta por aquí. Y vamos a ver si subimos a el alto ese que hay ahí. Llevo ya unos días por aquí y sí que me ha gustado un montón, pero hoy toca día de bicicleta y será muy poco, porque solo subiremos a, no me acuerdo cómo se llama el sitio, bueno, hay una estatua grande, ahora luego digo lo que es, y luego a la Plaza de los Héroes. Que son sitios que no he podido ir mientras me he recorrido la ciudad a pie. Héroes, a ver si... Bueno, está cerca de casa, o sea que el camino me lo sé. Pues Budapest en principio tiene carriles bici y cuesta encontrarlos un poco, pero el problema es que en Google Maps no aparece la ruta, pero a ver los ailos. Esa es la Plaza de los Héroes,
mañana me vuelvo a España. Espero que los vídeos, que el vídeo esté guay, que refleje un poco lo que ha sido este viaje, que personalmente ha representado mucho.